Bueno, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Esto es Sembrando Federal, como siempre con la información del sector productivo en una edición internacional. Está haciendo nuestras presentaciones desde lo que fue Agrodinámica 2019 en Huenao, en Paraguay, muy cerquita de nuestra provincia de Misiones. Una muestra que tiene, por supuesto, incidencia por lo que significa en esta región, por lo que presenta, por las novedades, por la tecnología en toda América Latina. Estamos hablando de Argentina, de Brasil, de Chile, de Uruguay y por supuesto el gran sector productivo que tiene Paraguay. Y estuvimos aquí porque también se presentó en el Auditorio Central lo que va a ser la Expo Pioneros 2020, el año próximo, en este caso en el Chaco Central de Paraguay, pero se hizo un lanzamiento aquí para todas las empresas y las instituciones presentes. También queremos decirle que ustedes, como siempre, pueden estar en contacto con nosotros. Los datos figuran en pantalla. Nos pueden seguir en las redes sociales, también en nuestra página web sembrandonoticias.com para la información ganadera, ganadosycarnes.com. Venimos de lo que fue nuestro último almuerzo allí en la planta de Facit. Hoy vamos a seguir recorriendo en materia informativa todo lo que nos dejó este último encuentro con personalidades del campo y de la ciudad. Realmente muy interesante lo que ha significado este ciclo en el año 2019 y seguramente lo vamos a continuar en el próximo año 2020. Quédense con nosotros. Hoy vamos a tener desde Paraguay, aquí en la Agrodinámica 2019, un gran programa con mucho contenido. Nos vamos a los títulos y enseguida mucho más Sembrando Federal. Bueno, en realidad Agritécnica, que es una exposición que se hace en Hannover, Alemania, una exposición bianual, ¿no es cierto?, cada dos años, es, como bien digo por ahí, la vidriera al mundo, ¿no? Considero que el país necesita que realmente todos los sectores se junten para hablar y para ver realmente cómo proyectamos un próximo año, un 2020, toda la Argentina juntos. Considero muy positivo. La tasa de uso de semilla está entre 20 y los 25%. ¿Qué quiere decir? Que eso es lo que está sustentando la investigación y hay una gran parte que no usa semilla. Abelardo Cufia estuvo presente en una importante jornada a nivel internacional en este año 2019 en Alemania específicamente. Nosotros quisimos saber esa experiencia y qué es lo último que se viene en agricultura de precisión a nivel internacional, cuáles son las tendencias. Se lo consultábamos a uno de los titulares, como decimos, de la firma Abelardo Cufia. Bueno, en realidad Agritécnica, que es una exposición que se hace en Hannover, Alemania, una exposición bianual, ¿no es cierto?, cada dos años, es, como bien digo por ahí, la vidriera al mundo, ¿no?, donde vemos desde la tecnología más básica hasta la robótica o un poco donde apuntan las grandes, un poco loco a veces, ¿no?, pero muy, muy interesante, muy buena feria. Como te decía, viendo desde lo más básico para mercados más pequeños o mercados de la Europa del Este. En innovaciones tecnológicas no hay desmedidas innovaciones, sino mejoramiento en lo que uno va haciendo. Mucho hincapié en la inteligencia artificial, mucha maquinaria o robot tratando de avanzar en esto de la maleza, en la no utilización del agroquímico. Sí, personalmente creo que está un poco orientado a la horticultura o a cultivos más intensivos. En extensiones como la nuestra, imagínate poner un robot que vaya solo a matar una maleza, se complica, pero sí es una tendencia.
Sí, la inteligencia artificial es una gran tendencia, muchas plataformas donde suben la información a la nube y el productor la puede procesar o analizar, que eso hoy en Argentina ya está. Por ejemplo, nuestro equipo FGS, que tiene toda la tecnología, donde podemos tener piloto automático, corte por sección, control surco por surco en siembra eléctrica, completa esa misma plataforma, tiene conectividad con diferentes equipos, con diferentes servicios, donde la información puede subir y el productor puede analizar qué hacer. Casualmente, bueno, nosotros cumplimos 30 años el año que viene y una de las nuevas presentaciones de este equipo es la conectividad remota, donde el productor no solo que puede acceder al equipo, sino que le puede mandar información al equipo para que el equipo haga algo, ¿no? El operador está a 300 kilómetros, 500 kilómetros, 1000 kilómetros, le mandan la información por celular, entra el equipo y el equipo tiene un mapa cargado y va a hacer la prescripción o va a hacer el trabajo. O sea que tecnológicamente podemos decir que la Argentina está a pasos de lo que hace el mundo, ¿no? Sabiendo que somos más pequeños, que nos cuesta un poco más, siempre a veces algunos esfuerzos adicionales que son por nuestra característica de país, pero estamos muy bien orientados. Con respecto a la máquina, yo no soy un especialista, pero por lo que entiendo, las sembradoras, lo que vemos acá, lo que se ve en el mundo, alguna pequeño chiche. Sí, hay mucho más avance en el tractor, porque parecería como que en Europa el tractor es el corazón de la máquina. Hay mucha maquinaria tres puntos que acá son de tiro. Entonces sí, la dimensión del tractor, la tecnología dentro del tractor llama más la atención. Eso es básicamente lo que se puede ver. Y bueno, qué sé yo, John Deere presentó una caja electrónica especial y algunos premios importantes de avances, podemos decir, extremadamente tecnológicos, que van a costar un poco que lo podamos adaptar todos. Pero sí son tendencias, ¿no? Eso está muy bueno. Señor productor, un manejo responsable del ganado no solo mejora la productividad, sino la calidad de la carne. Por eso, para atender el bienestar animal, es necesario implementar buenas prácticas de manejo con instalaciones adecuadas y evitar el estrés del ganado durante el arreo, la carga y el transporte. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Agrometal, 24 horas para vos van a estar. Agrometal, si tenés que sembrar con bien amigos de metal, te acompañarán. Agrometal. Más de 50 concesionarios y técnicos siempre listos para ayudarte. Hacete amigo de Agrometal. Facit, empresa líder en investigación y desarrollo de agroproductos, siempre cerca de cada productor argentino.